You said they had questions. Gente tan bueno, vas con la pregunta. Personalmente me ha gustado, a mí personalmente me ha gustado cómo has buscado una respuesta que no me hiciese daño sin darme completamente la razón. Sí, la verdad. Sí. ¿Hay preguntas? Sí. Y después la acuerdo en 2 minutos. Porque este es el taller, ¿no? Ok. Sí, yo quiero. Nos has aportado una idea que está en debate de si el mediador hasta qué punto tiene que sugerir y esa gestión activa que tú has hecho. Que nosotros siempre está, ellos tienen que proponer, el mediador tiene que callar, y yo creo que aquí abres una visión, ¿no?, de una gestión activa para buscar una solución positiva a la situación. Pero sí, estoy notando la misma, estás notando la misma que yo está notando, sí. Que la manera que estoy poniendo mis ideas arriba de ellos. Exacto. Sí, pero yo no tengo creencia en neutralidad. Bien, ahí yo creo que es una aportación de agradecerte que nos das más tranquilidad en nuestra gestión. Interesante pensar de la gente, vamos a preguntar a la gente en that role si ellos tienen el sentido que estoy o qué, cuál es la experiencia de como ustedes, como partes, tenés el sentido que yo estaba como una boom o... yo estoy como un ¿cómo se llama? Edificio en su cabeza, like a building on your head, o tenés el sentido que este puede marchar, ok. No, bueno, yo estoy admirada por ti y un poco la sensación que comentaba ella, ¿no? Que siempre el miedo de ese, no puedes decir, no puedes dirigir, y claro, dirigir este proceso, facilitar este espacio, sí, para que las partes, dos o más personas, ¿no? Yo mediaciones familiares realmente, sí, no he hecho nunca. Pero ¿no? Estás... Pero, estás no me he sentido, me he sentido... Es la pregunta que quiero. Me he sentido dirigida, pero como tú has dicho, cuidando tanto a las partes. Ajá. Abriendo el campo, ajá, abriendo el campo, ¿no? Y decir... Pues, entonces, sí, el sentido de vos no era que yo estaba forzándote. No, y bueno, saber poner límites. Claro, fronteras, muy fuerte. Fronteras, claro. Que primero te pueden... pero luego también lo agradeces. ¿No? Es ¿qué como, es esto? I liked it. Yeah. Como a los niños, ¿no? Quizás se rebelan, pero luego lo agradeces. Okay. 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 ¿Qué, señor? Gracias. Pedro, que venía con mucho miedo, porque yo me dedico a la construcción, no sabía muy bien de qué iba esto. Me he sentido comprendido, ayudado. Veo que usted ha entendido perfectamente que quiero a mis hijos y espero de usted que me siga igual. Yes. A mí me ha parecido muy interesante cómo has ampliado la mirada sobre lo que puede ser el tener un amante, como has dicho, bueno, es que estás, es verdad, estás roto con las tradiciones, con lo que venían las mujeres, es verdad. Es como una definición más benigna, más saludable. Banal, sí, claro, exacto. Sobre esto. Claro. Luego también me pareció interesante cómo, en cuanto a los mellizos, y que fueran de 4 años, saliéndote de lo clásico, ¿no? Que sería 4 años, mellizos, juntos, la mamá. Sí. Y toda esta reinterpretación. Claro. Me pareció muy saludable. Luego me quedé con la curiosidad, ¿en qué momento puedes distinguir entre una derivación a terapia familiar y continuar con la mediación o hacer algo simultáneo? A veces ya el dolor de él me daba la impresión de que podía tener alguna necesidad terapéutica.
pero él, es posible, es posible que esta pregunta linda, Señor, afuera de ella, ¿no? Señor, yo entiendo que esta es una situación tan dolorosa para vos. ¿Querés hablar con alguien? Pero yo creo que me dice, no. ¿Por qué quiero hacerlo? Pero esta es la actitud de la gente en Estados Unidos. Los hombres en Estados Unidos nunca quieren hacer terapia. Pero puede ser, él está muy avanzado. Señoras y señores, yo quiero que vos en 2 y 2, en la última 45 minutos de este lugar, de este, acá, 2 y 2, I want you to make a pair, dos personas, ok, dos personas, un equipo de dos personas. Yo quiero que vos escriba el resumen, forma la resumen, el acuerdo que hacemos, más o menos, porque este es un poco skinny, flaca, y también el metaacuerdo. ¿Cuál son? Chao, goodbye. No le gusta la práctica. Otra cosa podemos hacer, si preferís que yo camina durante las tres partes, sí, y habla con vos sobre cuál es el contenido. ¿Preferís? Sí. Ok. All right. Ok. Primero hacemos esto a la pareja. Excelente. Ok, vamos a hablar sobre el acuerdo. El resumen. Acuerdas que el resumen es una oportunidad para entender el contexto y para escribir un paragraph a la gente sobre qué pasó en la sesión, la historia de la historia. Entonces, en este caso, también es una historia mejor formada. Y esta es una guía, en la guía yo puedo hacer, bueno, para esta gente era muy notable a mí como mediadores que la gente está muy cuidadoso o concerned, ¿para qué? Para los chicos. Pero también les legitiman los valores. Tienen intereses tan importantes las chicas, pero también está importante el nivel de las relaciones y la vida emocional. Porque es la verdad. Yo estaba hablando sobre el dolor y empieza a llorar. Yo estaba hablando con ella, me dice que, bueno, estoy muy conectada con mis emociones y las emociones de otros. Entonces, es posible contar una historia que puedo decir, bueno, esta es una parte que está, esta es una pareja en que las relaciones y la cantidad y la cualidad de las relaciones son muy importantes a esta gente. Y si yo puedo hablar con ellos, yo creo que él puede decir, sí, pero. Sí, estoy interesada en las relaciones, pero. Y ella puede decir sí. También las dos partes tienen, en la segunda parte, este es un poco circular, ¿no? Si las relaciones son muy importantes de ellos, puedo contar una historia un poco circular en el sentido que, bueno, veces cuando la gente, está conectada en relación, es porque las relaciones son bailes, ¿no?
las danzas, es muy difícil a conocer todas las etapas del otro quiere, ¿no? Como metáfora de como pareja, como es un baile, ¿no? Y en esta pareja es muy claro a mí que hay varias etapas que alguna está, ¿cómo se llama? Expecting, pero el otro no entiende, y también el reverse. Entonces, la cosa que pasa es muy posible que ella, en la manera que ella está, quiere conectar y relacionar con su esposo, empieza a estar con el sentido que ella está más aislada, and more lonely. Y ella con este withdrew, ¿no? Este, es una cuenta no tan normal, todos ustedes saben la cuenta. En la parte de él, él estaba tan como zen en el presente, ¿no? Él estaba respondiendo a cosas en el presente, no estaba pensando sobre la causas, the causes of things, las historias y también los sentimientos de ella, porque él estaba ocupado viviendo. Este es él. Él estaba ocupado viviendo. No estaba analizando todo, ¿no? Entonces, ella toma distancia, él empieza, estaba trabajando, estaba focalizando en el trabajo, y está preocupada con el trabajo, y ella toma un poco más distancia, él estaba, estoy seguro, siempre más preocupada para el trabajo. Entonces, él, es posible que él estaba notando la distancia y creen que la distancia viene por la cuestión del trabajo. Pero en realidad para ella tiene un otro nivel, otra, it's another set of reasons or another framework. Pero en el caso cada uno estaba haciendo la misma cosa, la mejor que puede para manejar la relación. Entonces, este es un poco circular en el sentido que cada uno tenía responsabilidad, pero cada uno estaba haciendo cosas que complicaban la vida del otro. Y esta es la cosa del resumen. En la próxima parte, ahora entendemos con esta historia, y realmente yo quiero hacer ustedes algo. Yo creo en esta sesión, porque yo estaba tan preocupada por el tiempo, yo no hago muchas preguntas sobre la historia de la relación, de la tale, de la problema. Yo no hago mucho de esto porque yo estaba corriendo para terminar, para llegar a esta parte de la taller, ¿no? Entonces, pero normalmente yo hago preguntas sobre ¿de qué viene esto? ¿Qué pasó? ¿Cuál era la primera señal de esto? Entonces, esta parte de la historia de la relación, este es en la pareja, esta es la historia de la relación, puede estar mucho más de desarrollo, porque yo no estaba muy desarrollada. ¿Me entiendes? Disculpa. Okay, pero, anyway. Ahora entendemos que ustedes están considerando las necesidades y los intereses de los chicos, pero también empieza a poner tu pata en los zapatos del otro. Y entendemos que él tiene derecho, porque ella usa la palabra derecho, él tiene derecho a tener confianza, alguna de confianza en otra gente que está involucrada en la vida de sus chicos. Nota que yo no uso el nombre. Normalmente yo no uso el nombre de la gente que está en la tercera parte, la amante, yo no uso el nombre. Porque él no quiere escuchar el nombre de Enrique. Y yo creo que está una persona abstract primero. Y ahora entendemos que él tiene derecho, ahora también entendemos que la madre es una madre. Y tiene tener tiempo con los chicos, los chicos necesitan también involucrada con su madre.
Entonces, en este momento, entendemos, en este momento de los chicos, para los chicos, la madre y el padre no son igual. Este es importante en este caso, porque él empieza con, yo quiero uno de los chicos, pero el fin de sesión, él estaba en acuerdo, más o menos conmigo, que la madre es una madre y no es igual del padre. Entonces, este puede estar una componente muy importante de esto. Entendemos que la madre es una madre y no es una padre. No son igual, particularmente con chicos que son jóvenes. Y, pero también entendemos que los twins, no tengo la palabra, sí, pueden tener tiempo juntos y también juntos separados. Porque esta es una otra cosa que hacemos en la sesión. Y yo puedo ponerlo como un punto, un point in this. So, este es un DF, es alguno de estos. En el final, este reflejo sus rasgos positivos. En el final, ¿qué es? What does this mean? Somebody translate that for me. What does this mean? The resolution? No. I'm sorry, I have to. Okay. This. Oh yes. This. Sí. La cosa que entendemos refleja los rasgos positivos. Y ahora entiendo de esta pareja que tienen capaz. Que tienen capaz a pensar de los chicos. Y este capaz que pueden tener dolor y trabajan en mejor intereses de los chicos, en este sentido, él particularmente tiene una fuerza notable. Y ella, para escuchar a todos los maneras, porque cuando la gente tiene dolor, dicen cosas que son zingers, ¿no? Y ella tiene una paciencia con el dolor de él. Y entonces ella tiene paciencia y él tiene fuerza. Entonces, este ejemplo de los rasgos que yo puedo, ¿cómo se llama? Pull out de esta descripción de acá. ¿Me entiendes? ¿Es así? ¿Es claro o no es claro? ¿Qué ella está pensando? ¿Es claro? La fuerza. La fuerza es de él. Él tiene una fuerza, porque la gente que tiene mucho dolor pueden estar totalmente víctima del dolor, pero él tiene un capaz para pensar, charlar y estar presente cuando tiene mucho dolor, y este toma fuerza. En ese sentido, él es alguien con un poco de fuerza, y si yo digo esto a él como un hombre que está con una mujer que tiene un otro amante, y yo hago una descripción en el resumen en que él está con fuerza, un poema, ¿no? ¿No le gusta? Sí. Un poema, le gusta mucho. Y también ella, ¿dónde está ella? Y le gusta la descripción que vos tenés una paciencia con el dolor y la manera que el dolor de él está, ¿cómo se llama? Twisted. Twisted, y vos tenés paciencia con eso. Esa es una descripción que le gusta. Sí. Entonces, este son un resumen. Estoy cansada, yo tengo cansancio. Hay cosas, si miras a la video de esto, y yo puedo interesar en mirando la video para estudiar, vos puedes mirarme trabajando para
dos o tres puntos muy importantes. Algunos de derechos, la Junta de Derechos de Él, este es uno. El otro es para la... Bueno, hay varios, yo no quiero notar todo porque no tengo la video enfrente de mí, pero es muy obvio que nosotros, como cuando nosotros como mediadores estamos trabajando para un punto, ¿no? Final aparece, necesita estar escrita en el resumen. Entonces, sí. Estos tres pasos, el resumen, la contribución y la meta, son es conveniente trabajarlos dentro de las sesiones de mediación con las personas, o un trabajo que haces tú fuera y luego se lo devuelves a la persona. Sí. La resumen es la única parte que yo hago afuera de ellos. Y este es solamente porque yo no quiero, yo quiero tomar mis puntos claro y después yo puedo, pero toma 5 minutos para tener un resumen general. Pero por las contribuciones y también la mero acuerdo, yo estoy haciéndolo con la gente. Y normalmente toda la sesión es sobre focalizada en las contribuciones, dinero, régimen, acción y todo. Y ellos no están pensando sobre el metaacuerdo. Entonces normalmente estamos focalizando en las contribuciones, el metaacuerdo es la última discusión. Pero yo no quiero. Sí, en esta sesión, cuando yo tengo la posibilidad de un acuerdo sobre contribuciones, inmediatamente yo puedo decir, bueno, vamos a escribir un acuerdo temporary. Yo no digo, nunca digo, bueno, ahora discutimos los problemas que puede venir. Entonces, para ellos, el metacuerdo es parte del acuerdo, es como un bow, ¿no? Cuando tenés un regalo y todo está con papel y pones la cosa arriba, ¿sí? It's the ribbon on the bow, on the present. Porque si no, la gente puede estar totalmente overwhelmed por todas las cosas en el metacuerdo, porque es complicado, ¿viste? Entonces yo hago esto naturalmente, así es parte del acuerdo. Pero varias veces de las cosas no hablamos sobre esto durante la sesión. Estos son nuevos para ellos. Esta es la primera vez que piensan, ay Dios mío, ¿cuáles son los señales de destabilización? Ay Dios mío. No sé, ellos están totalmente... Entonces, en este caso, yo creo que yo no puedo poner el metacuerdo en este caso, porque ellos están demasiado con todo. Estamos hablando solamente para el resumen y contribuciones y ya está, porque es demasiado complicado. Pero yo puedo predecir a ellos que la próxima vez que viene vamos a hacer un acuerdo para 3 meses, un poco más largo, y necesitamos discutir cosas un poco más con algunas de las complicaciones sobre los problemas que vienen. Pero yo creo que el metacuerdo es mejor cuando tenés acuerdos que duran para 3 meses o más. Pero normalmente para mí yo estoy trabajando con acuerdos mucho más, en este caso mucho más corta. Este es bien para largo, para cosas largas. O bien para el final de la mediación en total. Entonces, si tenés 10 sesiones o 5 sesiones o algo así, puedes discutirlo en la última, el metacuerdo.
¿Ya está? What time is it? Okay, so yo tengo más. We end at eight, right? Okay. 3 minutos. Bueno, tener preguntas sobre esto, yo tengo una comentario a hacer al final, pero yo quiero que si hace más preguntas, yo quiero escucharlos. Sí. Una cosa que me ha sorprendido. Sí. Me ha sorprendido, aunque lo has dicho más de una vez, más repetido. Ajá. Es, yo por lo menos, cuando en la mediación familiar intentas llegar, sobre todo cuando viene Teresa Sevilla de Cataluña o por parte del juzgado, acuerdos definitivos. Es decir, no me planteaba un acuerdo de un mes, probar, revisar. Eso es algo que me ha sorprendido en el sentido de que yo eso no me lo había planteado. He llegado a practicar una mediación larga donde evaluamos etapas, pero nunca un acuerdo de un mes firmado con puntos. Eso no. Si la gente, perfecto, I mean, you know, depende de tu práctica y la cultura que estás haciendo y bueno, la manera que estás trabajando en el tribunal, pero es posible a dos. Por ejemplo, para mí, yo puedo hacer por ejemplo, en esta pareja, ellos no saben qué podemos vivir mañana. Y vos, como un padre, estaba loca. Si yo digo, bueno, vamos a empezar 10 sesiones ante un acuerdo, ante un pedazo de acuerdo, era más difícil para vos. Entonces, cuando la ansiedad es muy alta, es muy fácil decir, bueno, vamos a tener algo muy temporario y después a la próxima, en 2 semanas, tenemos reunión. O un mes o algo así. Entonces, yo estoy manejando por la gente y el nivel de ansiedad de cosas así. Cuando estoy trabajando con un grupo muy largo, por ejemplo, una empresa familiar con 200 personas, yo estoy haciendo un plan de trabajo para un año o algo así, que tiene varias partes, varias fases y todo. Y el acuerdo está el final. Y tenemos una reunión y discutimos en total que aprendimos de qué decisiones que tomamos. Entonces, yo creo que tener razón depende de la práctica de la situación. Pero este es también lindo para la gente, para tener un pedazo de tiempo. Sí. Por esa línea yo estaba pensando entonces que será una mediación que se extenderá en el tiempo. Sí. Pues, bastante. Me gustaría saber el promedio, si sabes un promedio de sesiones que según tú, un caso como este, que yo lo encuentro bastante típico, podría llevar. So the question is, how many sessions typically or statistically? Sí, yo, en un caso así yo puedo tomar 2 horas con ellos porque yo quiero más tiempo para desarrollar la historia de la relación, ¿no? Yo puedo tener un acuerdo para más o menos 3 meses, si podamos. 3 meses, 6 meses, 1 año y después 2 años, algo así. Entonces, este puede estar 1, 2, 3, 4, maybe 5 sesiones, algo así. ¿Distribuidas en el día que comienzan hasta...? Sí. ¿Hasta que terminan los 2 años? Sí. 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 Pero estoy rápida. Estoy muy rápida. Entonces, estoy trabajando con una empresa familiar. Yo tengo 3 años con ellos. Yo tengo 7 años con una otra compañía. En que los problemas vienen y va, vienen y va, vienen y va, tenemos acuerdos que rompimos. Entonces, el tiempo y rapidez no es una señal de bueno, ¿no? Es posible o no es posible. Varias veces la gente le gusta el sentido que pueda estar conectado con el mediador, ¿no? Como ustedes. Sí. Yo quería preguntarle... Sí, con el micrófono muy... Perdón. Vuelvo a empezar. Yo quería preguntarle, me parece perfecto lo de los acuerdos parciales, pero... Viste que escuchamos para pero. Sí, no. Y entonces... Ajá, entonces. Me pregunto en voz alta.
cuando han llevado un mes con una determinada cadencia de quién se queda, los niños, etc., son capaces de darle la vuelta o no de darle la vuelta. ¿Pesa mucho la historia de este mes? ¿Cuál es su experiencia en este sentido? So the question is, after one month, yeah, and they discuss what happened and what their feelings were, sí, etc., and then... Sí. Si hacemos una... Yo estoy, soy muy favorable, o me parece muy bien los acuerdos temporales. Sí. Y experimentar. Claro, interesante, sí, claro. Muy interesante. Exacto. Pero, mi parte de abogado, sí, pienso que estamos sentando precedentes. Precedentes. Sí. Sí, entonces, claro. Y si, por su experiencia, estos acuerdos temporales atractivos luego puede empezar como precedente jurídico o no, o precedente para las propias personas, ¿no? Es decir, pero si al principio acordamos que la madre estaría en casa, ¿por qué ahora vamos a tenerlo que cambiar? ¿O sí, funciona para que no sé si lo explico. Sí, claro, esa es una pregunta interesante. Si yo puedo hacer este acuerdo o un acuerdo así, con una pareja así, yo no necesito ir al tribunal con esto. Yo puedo, hablamos con la gente y dice, bueno, necesitamos estabilizar esta situación. Usted no sabe cómo la cosa que le gusta mejor, cuál puede estar mejor para vos. Vamos a atender durante la próxima 3 meses, algo así, la cosa que podamos usar para el próximo año. Y después, esto yo me voy a, o ellos pueden ir al tribunal. Pero yo creo que la cuestión de precedentes es interesante porque yo estoy manejando con la peor precedentes con esto. Porque estoy muy preocupada que establezcamos reglas, normas, que podamos usar en el long run, durante el largo plazo. Y cuando estoy pensando sobre precedents, estoy pensando sobre las normas, el base que está muy estable, muy fuerte, muy claro, que puede usar para avoid the pitfalls of this or that solution. So, si este es bueno, hay una camina, eventualmente. Otra pregunta, y después una más, y yo quiero cerrar. Pero que a lo mejor personalizo un poquito. No, un momentito, porque hay gente que está en la línea. Hola. Sí. Bueno, es una pregunta que a lo mejor personalizo un poco, pero en mi caso estoy viendo que me va muy bien lo de los acuerdos parciales o temporales, porque yo hago mediación entre padres y adolescentes, ¿sí? Entonces, ¿tienes alguna experiencia en manejar? Porque realmente es muy diferente, ¿no?, los tiempos de unos y de otros. ¿Tienes alguna experiencia para aportar? So, the question is about when they're adolescents. Sí, pero la pregunta es sobre la parte de mediación en el contexto de adolescentes, sí, y la custodia y todo eso. No, padres no. Intergeneracional. Oh, I see. Mediación dentro del padre, el padre o los padres con los adolescentes. Interesante. Yo tengo varios casos interesantísimos de esto. Tuvimos un proyecto cuando yo estaba en University of Massachusetts, una clínica específica en esto, porque hay muchos padres que tienen problemas con chicos adolescentes. Y obviamente el trabajo es para aumentar el voz de los chicos, porque están pidiendo para voz, ¿no? Derechos, voz en el sentido que voz es como tener, yo puedo definir mi vida, estoy una persona, no puedo decirme cosas. Entonces el trabajo para los chicos, para adolescentes, es autonomía. Y autonomía es como voz, para tener voz sobre su propia vida. Qué suerte que tienen voz. Pero necesitan tener voz en el contexto en que los padres y la gente que están pagando para el
casa, comida, escuela, todo, pueden tener confianza, que los chicos puedan tener seguridad. Entonces, la manera que trabajamos es para tener seguridad primero, como una regla, un norm primero. Y pensamos juntos, dentro de los adolescentes, los padres, qué necesitan como gente, un grupo, para producir un contexto de seguridad. Y los chicos normalmente nos dicen, bueno, yo puedo estar afuera a las 4 de la mañana. Este es totalmente contra la seguridad de alguien, no solamente ellos, pero alguien, porque gente no va afuera de 4 de la mañana, porque hay criminales afuera, qué pasa si tenés un flat tire, todo eso. Entonces, con seguridad primero, muchos de los problemas, la pelea, ¿cómo se llama? Dissolves, sí, claro. Y pueden tener también un contexto en que pueden tener más voz. ¿Cuáles son contextos en que pueden tener más voz? La manera de tipo de comida que quieren comer, las amigas que pueden invitar a la casa, la ropa que quieren poner, el tiempo en que pueden, la gente, varias amigas, porque muchas veces las padres están diciendo que no me gusta ella, no puedes tener ella como una amiga. Bueno, este puede estar un contexto, un item, claro, item, en el contexto que ella puede tener voz. Entonces, yo tengo dos boxes, ¿cómo se llama? Cajas, alguna de seguridad, y la otra es voz, autonomía. Y esta es una manera macha, digna. Mira, ustedes son la más fiel de todo. Mil gracias para su atención y me encanta estar con ustedes. Espero que tenemos más tiempo para discutir casos. Era muy interesante. Estoy puedo tener estos, pero yo puedo poner mi email en el papel y puedes escribirme un email y yo puedo mandar el material si tienes interés. Okay. O del centro de mediación. Sí, a ella. También lo podemos escribir. Sí, yo puedo mandarlo a ella y ella puede escribirlo. Okay. Envíe de gracias para su atención.